Bueno, les dijo Milo, ¿no? Les adelantó que les íbamos a dar una sorpresa. Hoy tenemos una entrevista con Ignacio Iñaki Eggers, quien es el integrante de una comisión muy importante, la cual prefiero que lo explique él. No porque no lo sepa, obviamente, ¿no? Hola Camilo, hola Fermín, hola Mariano, buenas tardes para ustedes. Gracias por este contacto en nombre de la Comisión de Trabajo y Consenso del ex centro clandestino Club Atlético, que estuvo ubicado y está físicamente ubicado debajo de la autopista en San Juan, entre Cochabamba, en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Hola, buenas tardes, Iñaki. Soy Camilo. Hola, bueno. ¿Cómo estás, Camilo? Bueno, queríamos acá preguntarte algunas cosas, ¿no? Principalmente, ¿cómo se formó esta comisión y qué es lo que hace? Mira, esta comisión empieza a funcionar hace más de una veintena de años. Es integrada por sobrevivientes, familiares, organismos, abuelas, madres, ahora están hijos, está la organización barrial de la Asamblea Popular de Dorrego, hay otras, digamos, organizaciones más, también Liber Pueblo. Y bueno, personas que se van acercando con nosotros y que tenemos como misión, entre otras cosas, la protección y el rescate de lo que fue el ex centro clandestino, uno de los 800 centros clandestinos que funcionaron en el país. Bien, ¿y tu relación con este centro? Bueno, mira, yo soy familiar, mi hermano Marcelo Mariano Eggers, Mariano era el nombre de militancia, y mi cuñada María Susana Mecha, el nombre de militancia, Ursi, de Eggers, los pasaron por ahí, entre otros, aparte de otros compañeros y amigos, varios compañeros de la UES, donde yo militaba en los 70, y lamentablemente tenemos varias fatídicas caídas en fechas históricas, como es la del 16 de febrero, donde tuvimos una caída muy importante de compañeras y compañeros de la UES, organización a la que junto con muchas y muchos de ellos pertenecíamos y hacíamos vida militante en aquella época. Bien. ¿Cuáles son los proyectos en los que están ahora? Mira, nosotros hace 6 años venimos trabajando por lo que fue un cambio de eje, que es lo que fue el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo y la continuación de la autopista, una derivación de la autopista de la 25 de Mayo, que baja hacia el lado de Huergo, hubo que hacer una gran intervención por parte de AUSA, y a partir de ahí nosotros descubrimos que en donde es el centro clandestino y los predios del centro clandestino, había sido en lo que nosotros llamamos lo que ellos llamaron un error y nosotros llamamos un horror, había sido predestinado para ser un obrador, para ser el obrador de los trabajos que se iban a hacer en toda esa parte nueva de autopista que se hincó. Con columnas y que pretendían inclusive intervenir la parte de lo que es el sótano histórico, que son más de 600 metros, que son de lo que fue el centro clandestino, que el centro clandestino estaba enclavado dentro de lo que era un edificio de aprovisionamiento perteneciente a la Policía Federal, y que funcionó bajo la órbita de la Policía Federal y el Cuerpo 1 del Ejército. Sí, se me ocurre que la construcción de la autopista sobre esa zona no es casualidad. ¿Puede ser? No, lo que no es casualidad es que además de que lo taparon, que lo destruyeron, y gracias a un sobreviviente y después a otros que también confirmaron lo que este sobreviviente, se llama Miguel Lagostino,
ha dado y dio testimonio, inclusive en el juicio de las juntas, estaban derrumbando una vez que él pasó por ahí, buscando el lugar donde él había estado junto con muchos compañeros, calculamos alrededor de 1.500. Él vio la zona de las celdas y vio cómo se iba derrumbando todo, iban tirándole tierra arriba, derrumbaban el edificio y le tiraban tierra arriba. Pero no solamente la barbarie termina ahí, sino que continúa, porque además ellos hacen lo que es un montículo, hacen una montaña de tierra, en la cual después se enclavó muchos años después, en el año 2003 se hizo lo que fue la figura, la silueta histórica, que es un lugar de memorial, que ya no existe, pero ellos le pusieron toda una gran montaña arriba para taparla. Esta montaña desapareció entre medio de los convenios de resarcimiento por poder, para permitirles trabajar dentro de las de lo que fue el centro clandestino y la ubicación del edificio, tenía protecciones de ley, tenía varias protecciones de ley, y una de no innovar de parte del juzgado 2 del doctor Rafecas, del juzgado 3, perdón, del doctor Rafecas. Ellos pretendían hincar columnas en la parte donde era una parte central dentro del centro clandestino, y solamente, lamentablemente, en una parte de lo que fue el centro clandestino se hincó una columna, que era imposible que no la pusiesen, pero se protegió en general para la recuperación toda la otra parte, que está en un proceso de empezar a hacer trabajos de recuperación arqueológica dentro y en el marco de lo que es todo un gran proyecto que nosotros tenemos hacia la mirada a futuro de que constituye también con un edificio como parte de resarcimiento de 1.100 metros y que como un centro de interpretación y un espacio para la memoria y un espacio para que los laburantes puedan trabajar de una manera más digna y podamos tener espacios tanto como para exhibición de lo que se vaya recuperando en los trabajos arqueológicos, como para conservación de los mismos, y como también para hacer actividades que tengan que ver con la memoria y con lo que es esta construcción del nunca más, que es en definitiva lo que nos mueve en gran medida, o sea, poder trabajar en esta construcción de la memoria y de la nunca más, para que ustedes, sus futuras generaciones y las nuestras, y el pueblo argentino que fue víctima, acompañando lamentablemente a los 30.000 compañeras y compañeros, no vuelvan otra vez a sufrir lo que tuvimos que vivir. Hay que mantener viva la memoria, la llama de la memoria, pero también en función de la protección de las futuras generaciones. Claro, está muy bien que estos lugares sean restaurados, sean protegidos y sean defendidos, para que, bueno, como dijo, en el futuro las generaciones puedan recordar este evento aunque no lo hayan vivido y evitar que vuelva a pasar. Claro, porque, o sea, si lo pensamos bien, como por todo lo que nos contaste, fue prácticamente una sepultura a la historia, a lo que pasó. Y es como yo siempre, Iñaki, yo soy de Loto Kraus, yo todos los días paso por ahí y veo que solo está descubierto, no sé, una parte de 10 metros por ahí, cúbicos. Entonces como que es lo que vos decís, hay todo un sótano histórico también de 600 metros y es como sería una alegría como que se pueda seguir excavando y descubriendo más para que se pueda ver, para que podamos ver nosotros más que nada nosotros la próxima generación del futuro y que no se pierda el lazo histórico, digamos. Sobre eso, yo tengo entendido que la asociación está haciendo como excursiones, digamos, como para llevar ahí. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, mira, sí, empiezo por el final y termino como por el principio, como dice el ídolo. Hay visitas guiadas que se hacen,
De hecho, se está pautando una también con tu colegio, con el Otto Kraus, para ahora, porque el día 22 vamos a hacer una entrega de que se van a colgar ahí en el centro del Otto. Se van a colgar 6-7 banners con una explicación de hilo histórico de lo que pasó, de lo que sucedió, para que los profesores y los alumnos trabajen en la materia. Y después nosotros el día 26, y los estamos invitando al acompañamiento, el día 26 vamos a dar dos charlas, que va a ser con compañeros de la comisión, con sobrevivientes, con familiares, con parte del equipo de trabajo. Vamos a hacer unas charlas de ida y vuelta, inclusive con preguntas y respuestas, y que son parte también de una visita guiada que va a haber, entiendo ya está coordinada previamente, el día sábado anterior, y que vean el lugar, y después que nosotros podamos desarrollar en conjunto ese trabajo histórico de por qué sucedió, qué pasó, cómo se llegó ahí, no solamente lo que pasó ahí abajo, sino cómo se llegó ahí abajo. Y el vaso comunicante de las peleas, de las luchas, de las miradas y de las circunstancias que nos atraviesan hoy en día como país, de por la que nosotros luchábamos en los 70, con caso nuestro, por lo menos del peronismo, con el que el Perón vuelve para adelante, pero también todo lo que era la dependencia que estábamos teniendo y la lucha contra todo lo que era tanto la oligarquía nacional como hacia los intereses que del imperio y con la inequidad que había, y por eso el tema de la justicia social es una de las banderas que nunca hemos dejado de levantar. O sea, hay un hilo comunicante con diferencias, pero siempre con el mismo fondo, que nos atraviesan desde la época de los 70 y que todavía se están sufriendo, y que la estamos sufriendo en el actual contexto, tanto nacional como mundial, y hay que buscar, y sentimos que hay que buscar y trabajar en conjunto para que los estudiantes hoy en día puedan mirar eso que ocurrió, que tiene un, como dije, valga la redundancia, un vaso comunicante, hay políticas parecidas, miradas parecidas y proyectos diferentes donde nos encontramos, donde no nos podemos encontrar porque son miradas diferentes y en definitiva afectan, como afectaron en aquella época, afectan hoy en día también a la clase trabajadora, a los estudiantes, a los problemas que tienen ustedes hoy en día dentro, digamos, de las casas de estudio, como también nosotros los teníamos. O sea, queremos que trabajar en el ayer y el hoy, y unir y que se vea, porque la costura se ve muy, muy fácilmente, y tratar de conversarla juntos y explicarla y de poder interactuar y también de crear conciencia, porque es la manera en que es también la parte del trabajo del nunca más, es nunca más al terrorismo de Estado, pero también es nunca más a seguir luchando hacia una justicia social, hacia una equidad, digamos, donde la manzana no se la lleve el 90%, el 4% de la población o menos. Claro. Y los demás, el 25% que queda, a repartirse y mal repartida. Entonces, hay una mirada histórica, hay una mirada de reivindicación de la lucha de las y los compañeros que entregaron su vida, de una manera lamentable, tenemos que decir dolorosa y lamentable, por lo que se les hizo pasar y por lo que tuvieron que atravesar. Bueno, igualmente es tipo, es muy, muy bueno todo lo que dice, ¿no? Tipo, de cómo nos ayuda en la historia, cómo, o sea, cómo estaría
bien y como su objetivo es como traerlo de vuelta a nosotros y que no muera. Y que no muera el mensaje nunca más y todo. Sí, la historia no tiene que morirse con los que la vivieron. Tiene que preservarse. Hola, chiques, se cayó la llamada. Ahí va. Ah, hola, volvimos. Perdón, no te queríamos interrumpir con nuestros problemas técnicos. No hay problema. No sé dónde me quedé porque me quedé ahí. Bueno, de igual forma te quería preguntar si esta organización tenía páginas de internet o de Instagram donde nuestros oyentes puedan ir a buscar más información y estar enterados de los avances. Sí, ahora te lo voy a dar, no lo tenía preparado porque se me voló de la computadora, pero te lo voy ahora a dar en unos segundos. Dale, perfecto. Sí tenemos un Facebook y tenemos un Instagram. Ya lo voy a ir dando. Para nosotros lo importante es invitarles a que el día 26 se sumen a esa charla que vamos a tener. Sí, obvio. En principio van a tener eso, la charla en primer lugar, ahí en el Krause. Y después van a hacer los recorridos al lugar, tengo entendido, ¿no? Sí, después va a haber el equipo de arqueología y de conservación, va a hacer una visita al sitio. ¿Y sabes de qué años van a ser, tipo, los que vayan? ¿O cómo se va a manejar eso? ¿O cómo se va a priorizar eso? Perdón, discúlpame la pregunta. Sí, que si sabes, o sea, qué cursos o qué años van a ir del colegio. No lo sé, solo manejan, lo están manejando los profesores ahí, y me imagino que la dirección del colegio, y cómo se llama, me imagino que van a hacer en varias visitas, porque a pesar de que el espacio está bastante grande, para la logística que se pueda escuchar por el ruido y para que se pueda trabajar, se irá a segmentar en varias visitas. Claro, porque no es donde, bueno, ahí en la calle. Sí, donde seamos. Sí, se entra al memorial, se entra a la zona que hoy en día está demarcada de lo que se pasa por un costadito de lo que está abajo, a 3 metros abajo, en lo que fue el centro clandestino. La importancia que tiene para nosotros el centro clandestino como el trabajo arqueológico, lo primario es que tiene que construirse un techo para que pueda taparse todo, y de repente quizás también algo así como un cerramiento para protegerlo del vandalismo y protegerlo también de la intemperie, y luego empezar a trabajar en las excavaciones, porque sin techo literalmente es imposible por las lluvias. Te arruina eso. Se arruina todo. Nosotros tenemos ahí un 10%, no llegamos al 15% de destapado, que fue lo que se hizo en las jornadas en el 2003, hace 20 años, y la pretensión es rescatar los otros 600 metros cúbicos que hay, los otros 600 metros cuadrados que hay, más de 10.000 metros cúbicos por sacar, de los 10.000 metros cúbicos que ya se sacaron para poner en lo que se llama cota cero, nivel calle, nivel tierra. Claro. Además de eso, dentro de poco vamos a tener también la intervención del Metrobús por el frente, de la vereda. Entonces, bueno, la idea es que los estudiantes puedan ir en un ámbito donde se les pueda explicar, se les pueda mostrar lo que es la sala de exhibición con material que se ha ido recogiendo, y con la gente que es muy profesional y muy pedagógica, les puedan explicar, junto y acompañado siempre con sobrevivientes y familiares, les puedan un poco explicar y acercarlos un poco más a lo que a nosotros nos atravesó en una forma directa, pero que no es menos ser cierto que atravesó a toda una sociedad y a un país que fue víctima de una dictadura que sembró y que llegó para sembrar el terror en un plan ya preclasificado, porque para que ustedes entiendan, en el año 77, en febrero, en febrero de 77 hay registro de que ese lugar fue comenzado a usarse como centro clandestino,
pero ya hay un registro de alguien que dice que en el final del 76 había estado por ahí. Y el 28 de diciembre del año 77, ese lugar fue, digamos, fue vaciado y el material que se podía recuperar se fue llevado a lo que es ex Olimpo, el ex centro clandestino Olimpo. Claro. Para eso, por lo menos las puertas de las celdas, todas estas cosas se las llevaron y para eso usaron todo lo que fue mano de obra esclava, como la solían usar estas 50 personas identificados represores, genocidas, más un cálculo de unos 37, 40 que se tienen el apodo y que no se conoce el nombre. Pero acuérdense que eso era un lugar donde trabajaban grupos de tareas de la Policía Federal con el primer cuerpo del Ejército y que habían tres turnos. Esos entraban y salían. Era una fábrica de tortura y de exterminio, donde estos señores eran los dueños de la vida y de la muerte de nuestras compañeras y compañeros. Entonces, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. El lugar es icónico. Estamos a cuadras de la Casa de Gobierno. Uh-huh. Estamos a cuadras de un lugar donde el gobierno de la ciudad viene. Ustedes estaban hablando hoy a la mañana del tema también, de la ciudad y de lo que la RETA viene haciendo. Y ustedes, si ven todo el barrio, ven cómo va creciendo y va tratando la inmobiliaria de la RETA, va tratando de hacer crecer hacia la zona de La Boca con grandes emprendimientos. Sí, están haciendo ahora el Metrobús, el Paso del Bajo y todo eso. Sí, y en la parte de atrás está haciendo unos edificios con vistas a no sé dónde, a Puerto Madero, que valen $3,500 el metro cuadrado, y ahí estaba ahí un banco importante en la esquina frente al parque, y hay todo un gran movimiento inmobiliario. Ahí ellos pensaban y pensaban que iban a pasarle por encima al Centro Club Atlético. Si nosotros, la Comisión de Trabajo y las comisiones que anteriormente, durante más de 20 años, estuvieron trabajando en esto, no se hubiesen puesto y no nos hubiésemos puesto a proteger y a defender el lugar, esto sería territorio arrasado de la RETA. Sí, eso estaría sepultado. Agradecemos mucho el trabajo. Pero bueno. Milo, ¿tenés la página? Sí. Te doy la de Facebook. Acá ya no nos pasaron la información. Ahí tenemos el Instagram, es Comisión Ex Atlético, todo junto, en minúscula, ¿correcto? Sí, correcto. Y el Facebook, Memoria Ex Atlético, también. Hay otra que es Comisión de Trabajo y Consenso Ex Club Atlético. Bueno, muy dale, bien. Perfecto. Muchas gracias. Mucho. Muchas gracias por el tiempo y nada, eso. Un abrazo desde acá del estudio y nada, espero poder vernos y seguir hablando en otra ocasión. Va a ser un gusto, más bien gracias a ustedes por la oportunidad para nosotros visibilizar lo que ocurrió ahí abajo, que pasaron más de 1.500 personas, 1.500 compañeras y compañeros, de las cuales tienen 300 personas tenemos identificados, un promedio de 180 sobrevivientes, más los que no sabemos que nunca han aparecido y han declarado, y si restamos a los 1.500 tenemos cerca de 900 personas que seguimos buscando, entre ellas niños y niñas, que tenemos que seguir buscando. Entonces la visibilización que ustedes hacen, nosotros somos los agradecidos y los invitamos a las charlas que vamos a hacer y que estamos abriendo para el Otocrao como punto de inicio y que estamos a través del año, todos los meses vamos a ir a todas las escuelas, colegios que nos pidan las charlas, vamos a hacer el mismo trabajo que haremos con el Otocrao, lo vamos a hacer porque, bueno, en definitiva, es nuestro trabajo, es nuestra obligación de vida, nuestra militancia, y cierro como siempre decimos, por los 30.000 compañeras y compañeros presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Camilo, Fermín, Mariano, un abrazo, y a Male, que le haya ido bien en el examen. Bueno, muchas gracias.